It was your groin that was the issue. When exactly did you feel it? Was it when you hit the bag or before that were you feeling it? Cuando el dirigente mencionó que fue tu groin, ¿tú sentiste la molestia antes de pisar la base o después que pisaste la base y perdiste el balance? Bueno, sentí cuando pisé en primera y sentí como que se me iba a jalar, pero no fue tan grave como la otra vez, como el año pasado. Pienso que no fue tan grave. Yeah, I felt it after I stepped on the base, and it felt kind of like a cramp, you know. It's nothing like what I had last year. You know, the pain is completely different. You know, so. Like I said, you know, it happened after, you know, I stepped on the bag. Yes, left. Boone thought it could be an injured list thing. Are you optimistic you may be able to avoid that? El dirigente mencionó que probablemente algo que tal vez te tengan que poner en la lista de lesionado. ¿Te sientes optimista de la lesión? Hay que esperar los resultados. Bueno, vamos a ver mañana. Ya las decisiones las toman ellos. Si aparece lo que aparezca ahí, hay que hacer lo que yo diga. Well, you know, tomorrow, we got to wait until tomorrow. Going to have an MRI tomorrow, and we'll see what kind of results we get, and we'll see what kind of decision they make, you know, depending on what the result of the test is. Gary, what's the level of discomfort that you're feeling right now? ¿Te molesta mucho? ¿Que de uno a un diez, más o menos? Bueno, no, siento un poquito ahí apretado, tú me entiendes, pero no como tan mal, tú me entiendes. Puedo caminar, mover el pie y todo. Okay. Vamos a esperar a ver mañana, a ver, eso es lo que va a decidir. It just feels a little tight, you know, and it's not preventing me from walking, moving my leg freely, so I'm positive about that, you know. So, but like I said before, we gotta wait till tomorrow until we get the test done, and